yo soy Splash. Hoy nos encontramos en el Monkey Jungle y vamos a conocer muchas especies de monos. Y vamos a aprender sobre diferentes palabras que empiezan con la letra M. Como por ejemplo, ¿cómo se dice mono en inglés? ¡Ah! Se dice monkey. ¡Muy bien! ¡Ah! Y madre tierra también se dice con M, como tú. Porque madre tierra tenemos solo una y tenemos que cuidar. Pero bueno, vamos, acompáñenos. Hola niños, estamos aquí con Ricky y debe ser muy emocionante hacer el trabajo que él hace, que es trabajar todo el día con los monitos, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Cuéntanos un poco de ellos. ¿Qué clase de monos son estos? Estos son, le dicen Java macaques. ¿Y de dónde vienen? Vienen de Asia. Interesante. Y hay tantos monos que ¿cómo los puedes diferenciar entre sí? ¿Tienen algún nombre o cómo funciona? Sí, tienen nombre. Aquí tenemos Tiki, Cory, Charlie, Monty. ¡Wow! ¡Qué lindos! Veo que tienes un bebé por allá. ¿Cuánto tiempo tiene ese bebé? Tiene 3 semanas. ¿Y cuántos bebés tienen? 13. 13 en todo. Pero yo veo que los bebitos tienen el pelo más oscuro que el resto. ¿Por qué es eso? Porque son recién nacidos. ¿Y qué comen los bebés? Leche, como nosotros. ¡Wow! ¿Como nosotros? ¿Ya vieron, niños, lo importante que es tomar leche y comerse esos vegetales? Bueno, ya que no nos podemos llevar monitos con nosotros a la casa, nos vamos a tener que despedir por ahora y volver en otro momento. Entonces, muchas gracias, Ricky, por todo. Y ustedes no se muevan, que ya volvemos. Y ahora estamos con el gorila, que se llama King. Y como pueden ver, es gigante, enorme y grueso, porque los gorilas pueden llegar a medir entre 1.65 a 1.75 metros. O sea que son más altos que yo. ¡Wow! Y también pueden llegar a pesar hasta 450 libras como King. El tiempo de gestación en las hembras... Oye, ¿pero qué es gestación? Gestación es el tiempo que las mamás gorilas llevan a los babies adentro. Y eso es un tiempo de 8 meses. ¡Wow! Casi que como los humanos. Parecido, la verdad. ¿Qué estás haciendo? Arrancando esta ramita para abanicarme. No, tú no puedes hacer eso. ¿Pero por qué no? Porque así como tienes tanto cuidado en lo que tomas, tienes que tener cuidado con la madre tierra. Prométeme que no lo vas a volver a hacer. Tienes razón. Ok. Prometo nunca más arrancarle ramitas a los árboles. Ok, está muy bien. Y eso va para ustedes también en casa. Tenemos solo un planeta. Tenemos que cuidarlo. Mono ardilla. Tú te llamas mono ardilla. Tú te llamas mono ardilla. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ahora ya nos toca despedirnos de nuestro programa de los monitos. Pero no se olviden que la próxima semana estaremos otra vez aquí con una nueva aventura con Terra y Splash. ¡No lo olviden!